Good evening, teacher. Good evening, Manayansi. How are you? I am fine. That's good, that's good, ¿verdad? Un poquito mejor de los ánimos por el fin de semana. Todavía no le cae el 20. Todavía no. Ahora fue así como... Ah, como le dijera, demasiado emotivo, quizá. Sí, me imagino. Qué lástima, la verdad. Quizás solo en las películas, novelas, había visto algo parecido, de que se conmoviera el mundo. Sí, sí, la verdad. Lástima, ¿verdad? Porque era alguien joven, alguien productivo. Buena gente. Sí. Duro por delante, ¿verdad? Así es. Pero la familia quizás todavía no lo asimila. Sí, me como imagino que la mamá destrozada, ¿verdad? Emocionalmente. Sí, más que como solo con ella vivía ya, ya los hermanos ya no estaban con ella. Entonces ha sido como más difícil. Me imagino que también se ha de sentir contenta al ver que mucha gente se la apreciaba, la quería. O sea, ha sido también una parte como de conformidad, ¿va? Para la mamá o la familia. Se ha sentido bien. El sentir el apoyo también, ¿verdad? De todos ustedes. Ah, sí. Sí, ahí en el Tunco ahorita todo mundo. Pero... ha estado más que en la época, ¿verdad? Pero a la vez se siente bonito ver que a alguien lo aprecien y le demuestren con muestras de cariño a las que le han dado estos 3 días, desde el día viernes, han estado bastante, bastante apegados con ella. Sí, más que ya viene la Semana Santa, ¿verdad? La época bien, bien fuerte, ¿verdad? Para la playa. Ella eso está pensando, que cuando sea el mundial, cómo va a reaccionar ella, la mamá, porque todo el mundo le va a preguntar por ella, por la muchacha. Va a ser así como que la gente no va, aunque lo haya visto en las noticias y todo, pero como que siempre va a andar en su mente el preguntar. El día del evento, de la apertura del evento, va a ser bien fatal para la señora, más que van a hacer un monumento, como ya se había pensado, va, como CDT ya se había pensado hacer eso, un monumento al surfista, una mujer y un hombre. Ella la van a hacer. Ahora va a tener un nombre, ajá. Sí, ¿verdad? Entonces va a ser como peor para la mamá, pero bien, sí. Son cosas que tienen que pasar y superar, va. Pues, lastimosamente, para bien o para mal, así es la ley de la vida, ¿verdad? Así es, hay que seguir adelante. Sí, hay que portarse bien, ¿verdad? Por este tipo de gente que ya no está con nosotros. Sí, es que es bien difícil prepararse para el día de la muerte, ¿verdad? Sí, pero bueno, bueno, cambiando de plática, como ustedes pueden ver, les compartí un documento en el chat y yo creo que usted me contestó, Ana Yancy. Entonces, prácticamente es la información de la clase del día de ayer y también la clase de este día. Entonces, vamos a revisar eso brevemente, solamente para ponerlos en contexto de lo que vamos a estar haciendo esta noche. Y un breve repaso de lo que hicimos el día de ayer, o por lo menos lo que intentamos hacer el día de ayer, ¿verdad? Entonces, so I say hello to everyone. Welcome to the second day, which is Tuesday. This is the last week we will be together.
the last week of classes. Nice. So good evening, Susana. Good evening, teacher. Yeah, I guess you went to the gym too today, right? ¿Cuál gym? No. Not today. Ahora no. Hoy falló. Me hicieron una prueba de esfuerzo en San Salvador. Okay. Ajá, por eso no fui, porque tenía que ir a hacer ejercicio allá. Pero sí se ejercitó. Sí, y bastante. Okay. A ver si amanece con adolorida mañana. No, pero tengo que ir porque si no, no me voy a quitar el dolor de pierna. Eso es cierto. That's true. It's true. Yes. Todo bien, gracias a Dios. Yo casualmente, solamente les comento that tomorrow, since, you know, I'm a teacher, right? And I work at a private school. Tomorrow, I'm going back to school. Mañana regreso a las instalaciones del colegio. Vamos a hacer pruebas, ¿verdad? Porque se supone que vamos a estar como streaming las clases, ¿verdad? Así en vivo, en las plataformas y todo, ¿verdad? Va a ser prueba y error. So, trial and error tomorrow, ¿verdad? Y luego el viernes y de ahí el 6 de enero, de abril, y seguimos, ¿verdad? Entonces, a ver si se va normalizando esto. A ver si van llegando los estudiantes, ¿verdad? Como ahí depende de las familias y de los papás, pero a ver cómo nos va. Hay que cuidarse más. La verdad que sí, la verdad que sí. Sí. Así que ya la cuestión de online, yo lo que quisiera saber es que si el siguiente año se van a mantener estas clases en línea, ¿verdad? Porque en inglés por corporativos son en otros horarios, ¿verdad? Yo creo que la clase la más tarde es de las 6 a las 8 de la noche. Yo creo que después de eso ya no hay clases presenciales, ¿verdad? Según lo que yo tengo entendido. Entonces, pero para las circunstancias, ¿verdad? Las clases en línea creo que nos ha favorecido por la cuestión del desplazamiento, su tiempo y porque son tarde, a pesar de que ya a esta hora la batería está así como ya una barrita, ¿verdad? Sí. O barrita y media. Y más que de repente los temas son pesaditos, ¿verdad? Pero yo como lo miro y les digo eso a mis estudiantes en el colegio, son adolescentes, hay días buenos y hay días malos, ¿verdad? Entonces hay que poner buena cara. Entonces, so, Mr. Caesar, Mr. Pink Floyd, Francisco, Nirvana. Nice. Good evening, sir. And then Mr. Ault over here, right? Like ready, right? Reporting, you know, himself and Mr. Eduardo as well. So Mr. Nelson is just getting started and then we got tech support already. Nice. So hello, Sarai. Okay. Did you have lunch, dinner already? Ya creo que nos vamos nuestros sagrados alimentos, ¿verdad? Entonces, y si no, toca solamente with a cup of coffee, right? ¿Verdad? Pero algo es algo. Okay. So, let's begin. As you can see, a couple of minutes ago, I shared with you this PDF, ¿verdad? Les compartí este PDF, ¿verdad? Entonces, esta clase va a ser bastante intensa, ¿verdad? And then we take it from there. So, this is what we covered yesterday. Esto es lo que hicimos ayer. So, basically, the idea was to compare the simple present, which is used for habits. Entonces, la idea era comparar el presente simple que se ocupa para rutinas. Like, for example, Miss Susana goes to the gym or she exercises every day. That's your routine, yeah, right, Susana? And maybe on a Sunday, it's different because you break the routine. Like, for example, today you were exercising in a more intense way, Susana, ¿verdad? Se ejercitó en una forma muy intensa, ¿verdad? It was a strength, let's say, test, ¿verdad? Una prueba de fuerza, strength test. So today you break the routine, right? Or you did not follow the routine, ¿verdad? No seguimos la rutina. And this was the idea for yesterday. So you have a doctor who works at a hospital. She works with patients and then she prescribes medicine. But today she is learning French. It was the same case as these tour guides.
they give tours or explain, let's see, the place around or show the place around to people, okay? They are good at telling stories, ¿verdad? Son buenos, ¿verdad? Contando historias o diciéndole del lugar, ¿verdad? O everything over there. But today, maybe, right? They are having a date, okay? They are dancing, and like Mr. Raul said yesterday, they are playing the Grease movie, right? That's what you said yesterday. I remember you said that, okay? And that's what we have. You see, this teacher, she works at a school. And, por ejemplo, en mi caso, yo podría decir, tomorrow I'm going back to school, to the building, right? Al edificio, right? To the building over there. So I will break my routine, all right? That's the case over there. And over here, I have the occupations, a doctor, a flight attendant, ¿verdad? Que es el sobrecargo, a tour guide, and a teacher. Básicamente, so basically, basically, básicamente, basically, this is what we studied yesterday, okay? And tonight, the plan is to study ways to answer phone calls, ¿verdad? Vamos a comenzar con un listening, with a listening exercise, like answering phone calls, ¿verdad? Or taking messages. Vamos a comenzar con eso, ¿verdad? Respondiendo al teléfono, y tomando nota, ¿verdad? Taking notes about it. Okay, so that's the plan that I have for this class. Okay, and we will do listenings, conversations, grammar, practice, and everything, ¿verdad? Entonces ahí tenemos a las manos hábiles, ¿verdad? De Mr. Cesar, ¿verdad? Para el PDF, all right? And then we have Sarai over there with the listening. Tenemos Sarai with the listening, and then everybody else, ¿verdad? With the attitude, ¿verdad? Y todos nosotros con la buena actitud, ¿verdad? O por lo menos con el cafecito por ahí. That's the idea, all right? So that's the idea. So with no further ado, let's begin, my friends. According to the PDF, de acuerdo al PDF, creo que es la página 8. So I think it's page, it's page number 8. Sí, podríamos ver la página 8, ¿verdad? Igual yo les comparto pantalla, pero de la misma forma pueden ustedes seguir la clase del PDF in your cell phones or a laptop, desktop, or a tablet, ¿verdad? Sí, son afortunados. So let me just one second over here. Here we go. Okay. The word of the night, like a fish out of water. Yo trato de buscar palabras que tengan relación a la época. Por ejemplo, ahorita que viene Semana Santa, ¿verdad? Las vacaciones, la playa y todo eso. Entonces, más o menos por ahí, ¿verdad? Entonces, that's the idea. Si quizás usted no va a tener vacaciones, ahí sí le quedó mal. Okay, so I'm sorry about it. So, my friends, like a fish out of water. What does this mean? ¿Qué significa? A fish out of water means a person who is uncomfortable in an unfamiliar situation, ¿verdad? Si usted está como sacado de onda, si lo puedo decir, ¿verdad? O se siente incómodo en una situación. So you are a fish out of water. A fish out of water. Okay? And in Spanish, we say the same expression over there, right? Y ahorita le voy a preguntar al experto, ¿verdad? Que tenemos, ya que se va a poner a sonreír. Mr. Raúl, would you help us, sir? No sé, similitud, en palabras salvadoreñas, ¿verdad? ¿Verdad? Clasificación B o clasificación C. Bueno, pienso que es algo así como que alguien que se siente en su salsa. Ahí está, sabía que iba a mencionar. En su salsa. Ahí está. O sea, como que dice, este es la mera mata donde se rasca el tigre. Donde se rasca el tigre, ¿verdad? Pero y en este caso es, usted no se siente en su salsa, ¿verdad? A fish out of water, pero si usted le cambia el in, sería a fish in the water, right? So, entonces, esa sería la traducción de eso. Ahorita es como sentirse fuera de su salsa, ¿verdad? Fuera de ambiente, ¿verdad? Entonces,
that's the idea over there. All right. Like a fish in the water. Okay. Okay. Ah, pues sí, ese sería el equivalente, like a fish in water. Es que usted sí se siente cómodo, que se siente en su salsa, ¿verdad? Entonces, para no darle... Ahí está, like a fish in water, ¿verdad? Cuando decimos que se siente en su salsa sería, Mr. Raúl and everybody else, like a fish in water, ¿ok? Like a fish in water, sin la THE, ¿verdad? Sin el, ¿verdad? Entonces, solamente para aclararles un poquito. Pero no sentirse cómodo, ¿verdad? O sentirse incómodo es a fish out of water. Sometimes that happens to us, right? It happens in a meeting. It happens in a, I don't know, in an event. At a wedding, ¿verdad? En una boda, ¿verdad? Que usted se coló, ¿verdad? O lo invitaron por ahí. Okay? So it happens to us. It might happen to us, right? It might happen over there. Okay? O de repente pidió ride y se fue por ahí y se siente así como Yakira. That happens. All right, so that happens a lot. Nice. Some examples. Examples, like a fish out of water. Imagine how a person feels. Imagínese cómo una persona se siente when in uncomfortable or unfamiliar situations or conditions. Imagínese cómo se sienten las personas en condiciones, ¿verdad? Incómodas. They feel almost the same way a fish would feel out of water, ¿verdad? Por eso es el ejemplo. Se sienten casi como un pez fuera del agua. For example, I went to an office party last night, ¿verdad? Fui a una fiesta de oficina, ¿verdad? Las fiestas de fin de año, ¿verdad? Que no se hicieron el año pasado. Okay. And I really felt like a fish out of water. I have nothing in common with those people. Creo que esa frase define, ¿verdad? Lo que es like a fish out of water, ¿verdad? Aquí, ¿verdad? Que dice, I have nothing in common with those people. So when we don't have anything in common with people in a meeting, ¿verdad? Como en una reunión or in an event, we feel like fish out of water. Okay, just like that. Y este ejemplo está en pasado, ¿verdad? Felt es el pasado del verbo feel, ¿verdad? Como la canción, ¿verdad? I got a feeling. And then you know the rest over there, right? Okay, let's continue. So, as I said, we will start with a general listening quiz about a phone message. How may I help you? ¿Cómo puedo ayudarte? ¿Verdad? Muchas veces decimos esa frase y es como que, como cuando decía el doctor Chapatín, ¿verdad? ¿Ya se va? No sé si se acuerdan, ¿verdad? Pero some people do that, ¿verdad? Entonces no se trata de eso. Let's see. No sé si era él o era otro personaje, ¿verdad? Pero más o menos, por ahí va. So let me share with you a listening quiz in which there's a caller, ¿verdad? La persona que llama, caller, and he is giving a message to the person who picks the phone, ¿verdad? La persona que responde. And then your job, es decir, su trabajo en este momento va a ser like a reception, you know? You have to take notes. Okay, New York, over there, right? Yankees. Mr. Raul. Yeah. Nice. Okay, so bear with me just one second, please. Permítame un segundo mientras les comparto brevemente, ¿verdad? El acceso al listening que vamos a hacer en estos instantes, ¿verdad? Okay. Tal vez se nos unen, ¿verdad? Más participantes, ¿verdad? And that's the idea over there. Okay, so that's the idea. One second, please. And here we go. Okay, so I'm sending to you the access. Le digo access, ¿verdad? Para no decirle en inglés, porque ahí sí me lo pueden cachar. Los de YouTube, entonces, that's why. Let's verify, please, that the
The information matches the name of the activity. Verifiquemos, ¿verdad? Que se trate de eso y... Okay, so right now I'm going to share the screen over here. So I'm going to share the screen. Here we go. Estos son quizzes individuales, ¿verdad? Entonces se supone de que lo hacemos en el confort de nuestros audífonos o de nuestra computadora, ¿verdad? Entonces, para mejor experiencia, ¿verdad? Del audio y que se escuche bien y que usted le pone pausa y todo eso, ¿verdad? Entonces, de eso se trata. Let me just one second, let me verify over here. Okay. Hello. Yeah, I just verified that's a correct one, ¿verdad? No vaya a ser que les comparta otro audio o de otra conversación, ¿verdad? Entonces podemos andar perdidos. Okay, so I'm sharing the screen right now, my friends. So I'm sharing the screen right away. Okay? A veces me tardo, ¿verdad? Porque saben ustedes que hay que quitarle las cuestiones de que nos delatan, ¿verdad? Entonces, por eso se trata. Y Mr. Caesar, ¿verdad? Él, ¿verdad? Me ha recordado varias veces por ahí. Okay, so here we go. So this is the listening that I want you to, let's see, take. And this one has to do about phone messages, ¿verdad? Como está en la carpeta del PDF, que es phone messages, ¿verdad? ¿Cómo se dice mensajes del teléfono? You say it, phone messages. How phone messages. Aquí hay que diferenciar, ¿verdad? Masajes es messages, ¿verdad? O ustedes dicen massage, ¿verdad? El massage, que es masaje, y mensajes es messages. Okay, so the first question we have over here. Okay, vamos a, let's zoom this. What's the name of the caller, ¿verdad? Cuando usted escuche un listening, lo más recomendable es, or the best thing that you can do, ¿verdad? Lo mejor que puede hacer es familiarícese con la pregunta, with the question and the answer. And that's what we're going to do right now. Briefly, brevemente. So, what's the name of the caller? Neil, Nate, or Nick? According to the girl, her father is on another line, can't come to the telephone, is not home. What's the man's telephone number? Is it 589-7248? Or is it 587-4728? Or is it the other one over here? What does the girl refuse to tell the caller? ¿Qué es lo que ella no le quiere decir, verdad? Se rehúsa, ¿verdad? Refused, ¿verdad? Refuse es rehusarse, ¿ok? Refused. La edad, her age, her name, el nombre, her address, ¿verdad? La dirección de donde vive, ¿verdad? Entonces, como que yo le pregunte, ¿verdad? Una niña, y me dice, so what's your name? O where do you live? ¿Dónde vivís? ¿Verdad? No me lo va a querer dar, ¿verdad? Esta última que está acá, les comento, ¿verdad? No le pongamos atención. Yo ayer, Flor se quedó en el 101, ¿verdad? Y tuvimos la oportunidad de escuchar este listening. Yo lo había escuchado un par de veces. Y de repente los materiales o se equivocan. Entonces la última pregunta no tiene nada que ver con la conversación. ¿Ok? No tiene nada que ver. De repente yo lo escuché y me fui pum, pum, pum. Y al parecer me salieron buenas, ¿verdad? Las opciones. Y después cuando puse la última es como que incorrect. Y yo, ¿y aquí qué onda? ¿Ok? Y luego, ¿verdad? Ya me fui, ¿verdad? A copiar, ustedes saben, ¿verdad? El script y todo eso. Y yo dije, vamos a ver qué dice acá. Hombre, nada que ver, ¿verdad? No habla de nada del karate, ¿verdad? No menciona nada de que Bobby es... lo conocieron en una fiesta, at a party 2 months ago. They were together in the same office. She's taking karate lessons from him. ¿Verdad? Entonces, bueno, de mi parte no pude averiguar de eso. Entonces, lo que les digo es lo siguiente, ¿verdad? Imaginémonos que solamente son. Question number one, it's name of the caller. Question number two is, ¿por qué el papá no puede tomar la llamada? So, why? So, number two, what's the phone number? Okay, number three, right? Number four, what does the girl refuse to tell the caller? Entonces, al final, solo usted lo más que se va a sacar de esto es un 80%. El 80% para usted es todo el porcentaje, ¿verdad? No sé si se puede decir el 100%, right? It's everything. It's the total. Okay?
So play it and then take a screenshot of your score and you can send it to me privately, ¿verdad? En privado, or you can share it in the general chat over there. Okay? So that's the one. So I'm going to give you time right now for you to do this, please. So Rocio, there's this listening. You have the link in the chat over there and listen to it, please. And then we will practice. Okay? Okay. Thank you. Hello? Yeah, is your dad home? Just a minute, please. Hello? Hello? Yeah, is Nick home, please? Oh, he can't come to the phone right now. Okay, well, yeah, I need to talk to your dad. Yeah, could you take a message? Yeah. Yeah, this is, my name's Nick Johnson, and the phone number? Yeah. If you could tell him, yeah, the phone number is 589-7248. 589-7248? Yeah, right. And if you could tell him to call me tonight between 7 and 8:30. Okay. All right. And now, I think, are you his daughter? Yeah. Now, what's your name? I'm not supposed to tell that. Oh, that's really smart. All right. Well, just tell him I called. Okay. Okay, bye. Bye. Ok, so Mr. Douglas, estamos realizando un ejercicio de listening con el enlace o que les compartí en el chat, ¿verdad? Lo estamos haciendo de forma individual, ¿verdad? Entonces la idea es responder de la 1 a la 4, la 5, hay un error ahí en el sistema y no tiene nada que ver con el audio, ¿ok? Entonces me disculpo por eso, pero es, así está el material, ¿verdad? Que pude conseguir. Ok, sorry about it. Por si no se sacan el 100%, ¿verdad? Y de repente, ¿por qué no tengo dieta? Ok. So, that's why. So, once you're done, les pido de favor si me pueden compartir una captura de pantalla, un screenshot en privado, o si no, en el grupo, ¿verdad? In the WhatsApp group over there. So, that's okay. All right, so 2 more minutes and then we move to the next activity, okay? So 2 more minutes over here.
All right, so here we go. So may I please have a volunteer who can help me with the questions and the correct response, please, the correct auction order, the correct answer. Just one volunteer, please. Alguien que se anime a guiarme para que me diga cuál es la respuesta correcta, por favor, de las cuatro preguntas, of the four questions over there, please. Would you like to help me, Anayansi? En la Nick. Nick, okay. So what's the name of the color? Is Nick, right? N-I-C-K, right? This one, right? Yes, and it tells you, de hecho, le da la frase donde se sacó la respuesta, ¿verdad? So it gives you the phrase over here. So yeah. This is, my name is Nick Johnson. Okay. Can you help me on number two, NANC? En la dos. Ya me acuerdo. La segunda, Ken con, no. Yes. Sí. Yes, Ken come to the telephone. Eso se traduce, ¿verdad? No puede tomar la llamada, ¿verdad? O no puede agarrar el teléfono, ¿verdad? Entonces... that's a mínimo. Can come to the telephone. Can come. La T no se pronuncia, ¿verdad? La de can. De no puede, ¿verdad? Can. Usted dice can come to the telephone. Can come to the telephone. Okay. And in this case, let me ask somebody else, Anayansi, that can help us on number three. La segunda. Mm-hmm. La 5-8-7-4-7-2-8. Are you sure? Puede ser que usted esté en lo correcto, solamente le estoy haciendo la pregunta, ¿verdad? Para estar segura. Sí. Are you sure? Yes. Okay, yes. Nice. Yeah, I think it was another auction over there, and yes. It's 589 to 7. No, pero es que yo le dije la de la de arriba. Ajá. Sí. Okay, está bien. Okay. Okay, it says, yeah, if you could tell him, yeah, the phone number is 589. Y la niña dice, ajá. Uh-huh. Bien lista la niña dice, ajá. Tomando nota, taking notes. 7248. Y luego la niña le dice 589-7248. She repeats the phone number, ¿verdad? Se lo repite. Se lo dice, ¿verdad? And the last one over here, what does the girl refuse to tell the caller? ¿Qué no le quiere decir? If you got this one, and I answer. Her egg, no sé cómo se dice. Her age or name? ¿El nombre o la edad? Age. Are you sure? Yes. Okay. It's actually the name. Okay. Wow. But that's okay. Don't worry about it. The challenge about this listening is the tone of voice, ¿verdad? Es el tono de la voz de la niña, lo que hace un poco más difícil este audio. Okay. Based on my opinion, my friends. Okay. Teacher, pero yo le, cuando hice en el teléfono, yo le puse her address y no me salió bien. Pero ese aquí es el nombre, es. Ah, ya, era el nombre. Uh-huh. Ah, pues sí, ni una ni la otra. Hasta ahí llegué yo. Hasta ahí llegué. Okay, now let's try to practice the... that conversation, my brother. So I'm gonna show it to you over there. Okay. So let me share that with you right away. And that's what I'm sending to you in a second over here. So in the meantime, let me mute everyone's microphone. All right. So there we go. Okay. ¿Verdad que la pregunta cinco nada que ver, verdad? So question number five has nothing to do, right? Yo me quedé ayer así como es esto, elegía una, elegía la otra, y nada. Okay. All right, I felt frustrated just for a second, right? Okay. So,
Here we go. So I'm sharing with you the, imagino que algunos ya accesaron, ¿verdad? Al script, que es la conversación en sí, ¿verdad? Teacher, perdón. Yes, dígame. Fíjese que yo me metí, escuché la conversación y todo, pero no comprendí a dónde me tengo que meter para contestar el examen. Ahí mismo, en realidad ahí mismo le tiene que dar clic, ahí le aparecen las opciones. Ok, gracias. Ok, pero bueno, regreso a la pantalla solamente para mostrarle. Dalia, ¿verdad? Sí, teacher, por favor. Sí, vaya, aquí está. Ya les compartí la conversación, ¿verdad? Escrita. Entonces aquí está, ¿mire? Entonces, en el enlace le da play, ¿verdad? Y luego usted solo ahí mismo le da, digamos que si usted piensa que es Nate, le da acá. Y ya le da, es incorrecto, y de ahí sigue abajo. Digamos que la segunda es, no tienen número, eso es lo malo. Sí. Y usted elige, ¿verdad? Y así va. Al final. Ok, gracias. Ok, le va a dar el porcentaje. Ok. Nice. So let me share the screen again over here. So just one second. Teacher. Yes, Daniel. ¿Sabe por qué me salió mal? Porque ahorita lo volví a repetir y no vuelven a salir en el mismo orden. Ajá, que no salen en el mismo orden. Sí, no salen en el por eso me extrañaba, sí, lo había hecho. Pero solo quería que supiera que sí. Sí. Es cierto, porque yo ayer lo hice y la del phone number me había salido como la última. Y las opciones eran distintas, ¿verdad? Lo que sí me recordaba que era 589, ¿verdad? Eso sí me acordaba, y lo demás no. Ok. So, let me share the screen over here once again. All right. Para mandarlos a practicar, pero necesito aclarar un par de cuestiones por acá, ¿verdad? Antes de ponerlos a practicar. Ok. One second, please. Here we go. Okay. All right, so here we go. It says the conversation is between a little girl, ¿verdad? Una niñita o una niña, puede decir, o una niña pequeña. Esa es la traducción de little girl o niñita, como ustedes lo quieran ver. And the caller, right? La persona que llama, ¿verdad? Entonces dice, hello. Y dice, hello, así, ¿verdad? En esa frase. Is your dad home? ¿Está tu papá en casa? Y le contesta a la hermanita menor, ¿verdad? Por eso es que le dicen, just a minute, please, ¿verdad? Un minuto, por favor. Hello, dice la hermana mayor, ¿verdad? Older sister. Y ya luego le dice el caller. So, yeah, hello. Y tú vea. Yeah, is Nick home, please? Okay. Y le dice la niña, ¿verdad? Oh, he can't come to the phone right now, ¿verdad? Que no puede llegar al teléfono. Okay. Al parecer como que hay un error en la pregunta, ¿verdad? La respuesta, porque está preguntando de que si Nick, me imagino que Nick es el papá, no es el nombre de la persona que está llamando, ¿verdad? Hay como una discrepancia en esa información, ¿verdad? Pero bueno, y le dice, oh, he can come to the phone right now, ¿ok? Que no puede atender al teléfono. Y le responde, ¿verdad? The caller, I need to talk to your dad. Necesito hablar con tu papá. Ocupa bastante el día, ¿verdad? Could you take a message, ¿verdad? ¿Puedes tomar un mensaje, ¿verdad? O darle un mensaje, ¿ok? And then they say, soy, para decir this is, él quiere decir yo soy, ¿verdad? Esa es una forma para que usted se presente, ¿verdad? Cuando llama por el teléfono, hello, this is José, this is Douglas, this is, o puede decir I am, ¿verdad? Pero lo más común es decir this is. Si usted en el teléfono va a decir su nombre, va a decir this is, o it's, ¿verdad? Es decir, it's Frank, it's Eduardo, it's Douglas, or this is Douglas, this is Caesar, ¿verdad? Usted dice, this is. Ok, en el teléfono. Da phone number y la niña le va a pedir un número de teléfono porque si le va a dar un mensaje, la lógica es que a qué número lo van a responder, ¿verdad? La llamada.
Entonces you go, yeah, if you could tell him, si le podrías decir, if you could, ¿verdad? Could. La O no se pronuncia ni la L, ¿verdad? Son letras mudas. Entonces solo dice como la U, dice could. Yeah, if you could tell him, si le puedes decir, if you could tell him, puede decir usted, tell him, yeah, the phone number is 589, y la niña le dice acá, por eso que está en estos símbolos, ¿verdad? Ajá. 7248, como cuando le esté dictando, ¿verdad? Ok, 72, ajá. Y ya le dice lo demás, ¿verdad? Por eso que está así, con esos símbolos, ¿verdad? Y termina el número, so, y luego le repite la niña, so, all sister, 589-7248, y con ese tono de interrogación, como que está correcto, ¿verdad? Se lo dije bien, ok, so, is that okay? Y luego le dice el caller, la persona que está llamando, yeah, right, and if you could tell him to call me tonight between 7 and 8:30, ¿le podrías decir o le puedes decir que me llame entre las 7 y las 8 de la noche, o las 8:30? Ok. Y le dice, okay, all right, es una forma de decir, ok, está bien, ¿verdad? Usted puede decir, ok, o puede decir, all right, ¿verdad? Está bien, all right, ok, all right. Como cuando dice, is everything all right? Or is everything okay? All right, and now I think, creo, dice él, yo creo, yo pienso, tengo la idea, me imagino. I think, are you his daughter? So, ¿verdad que tú eres la hija, verdad? Yeah. Y le dice el correo, yeah, sí, ¿verdad? Now, what's your name? ¿Cuál es tu nombre? Older sister, I'm not supposed to tell that, ¿verdad? Se supone que no le debo decir eso, ¿verdad, señora? All right, so I'm not supposed to tell that. Bien lista ella, right? She's very smart. I'm not supposed to. Cuando usted le quieran pedir algo, ¿verdad? Que no es de sus atribuciones, usted va a decir, I'm not supposed to. I'm not supposed to do that. I'm not supposed to go there, ¿verdad? Etcétera. Usted dice, se supone que no deba, ¿verdad? O yo debería no, ¿verdad? I'm not supposed to, ¿verdad? Se supone que yo. Ok. Es una frase muy, muy interesante para uno aprendérsela y muy, muy útil. Luego el caller le responde, that's really smart, ¿verdad? Eso es muy inteligente de tu parte. All right. Well, just tell him I called. Solamente dile que le llame. Y le dice a la niña, okay, bye. All right. Esa es prácticamente la conversación. But let me ask you, my friends, do you have any questions for me before I ask you to practice? ¿Alguna consulta, una pregunta? No sé, Claudia. Anybody. Le pregunto porque acaba de ingresar. Yo creo que ya tiene ratito de haber ingresado, ¿verdad? Pero la acaba de ver por ahí. All right. If you don't have any questions or anything for me, let's practice the conversation, okay, in a breakout room. All right? So that's what we're going to do right now. Okay, I'm making the rooms right now. So one second. Vamos a hacer los grupos por acá. Permítame un momento. Y por aquí vamos. All right. Here we go. Join the rooms, please. Si gusta, Douglas, no nos enojamos que nos comparta. Claro, ahorita. Está bien. Vaya. Vale.
¿Aprecian? Sí, ya la vemos. Sí. Sí. Ok. Vaya. Quiero ver, solo que creo que la voy a hacer un poquito más pequeña. Sí. Douglas, perdón. Sí, Richard. Perdón, si me puede borrar como la dirección de ahí, por favor. La dirección web, ¿verdad? Lo que está arriba, donde, el link. Donde está el candadito. El link, por favor. Okay. O sea, eso la verdad que está como abierto, ¿verdad? Para que uno estudie, pero los de YouTube podrían ser cuadrados, es decir, está ocupando cuestiones del texto, ¿verdad? Yo, uh-huh. De mi parte, no ustedes, sino que la empresa. Entonces, para evitar mejor. Ok. Okay, nice. Okay. All right. Do you have any questions for me or are you ready to practice already? ¿Alguna consulta o estamos listos desde ya? Creo que de mi parte sí estamos listos. Más que todo, pues practicar la pronunciación, ¿verdad? Porque hay alguna cosita. Correct, correct. Esta palabra no sé cómo. Daughter. Daughter. ¿Qué sería? Daughter. Daughter. ¿Y qué significa? Hija. Daughter. La hija. Hija. La hija. Ah, ok, ok. Uh-huh. Hija. Okay. Sí. ¿Verdad? Hijo decimos son y luego hijo es daughter. Hijos, ¿verdad? Tiene varios, ya sea que estén pequeños o grandes, es children. ¿Verdad? Mm-hmm. Al igual que niños. Ah. Al igual que niños significa lo mismo. Por ejemplo, no sé. Unos padres de familia que tengan 60 años y nosotros somos los hijos de ellos ya de 40, ¿verdad? Ustedes no se asombren que le diga, ok, she's my child, ¿verdad? No le está diciendo es mi niña. Para ellos sí, ¿verdad? Pero le está diciendo es mi hija, ¿verdad? O es mi hijo, ¿verdad? O algo así. Ok. All right, go ahead, please. Thank you. Ok. No sé quién empieza. ¿Empiezan ustedes dos? Ay. No, hombre, la higiene no le gusta, no. Interesante, bueno. Bueno, Eduardo, ¿con quién le damos entonces? Eduardo, ahí está el espectador. Démosle. ¿Voy a empezar o qué onda? No sé. Está bien. Okay. Hello. Hey, hello. Oh, yeah, is your dad home? Just a minute, please. ¿Vas a hacer la de Old Decirse también? Hello. Oh, yeah. Well, hello, yeah. Is Nick home, please? Hello, hello. Hello, teacher. Yeah. Vamos a ver. Vaya, Katy. Usted va a hacer las niñas. Vaya. Pero la voy a compartir. Vale, comparta, por favor, Raúl. Por favor, comparta, Mr. Raúl. Share the screen, please. Thank you. Okay. Se va a ser la niña mayor y la niña menor. ¿Lo ve, Katy? Teacher, ¿lo ven? Yes, yes, sir. Yes, yes. Go ahead, aprovechemos ahí. Pues, si lo puede, no sé, si es mucho pedir, ampliémoslo, por favor. Y si no es mucho pedir, me dice Raúl, borremos el enlace, por favor. Uh-huh. Thank you. Ahí está, ya vemos bien ahí. Vale, vamos a ver. Go ahead. Vaya. Vaya, niña Katy. Bye. Bye, se acaba de perder nuestra inspiración acá leyendo este texto. ¿En serio? Sí, debió haber quedado grabado. Qué lástima. Lo hicimos con entonación y todo. Lo hicieron con el corazón. Con entonación. Vale. Okay. Está bien bonito este listening, la verdad. Bien, bien natural como habla la gente. Sí, es cierto. Si se fija, es común que usted haga pausa y que tuve y diga so is Nick home please, o sea, eso es normal, o sea, lo importante es la entonación, ¿verdad? Pero lástima, me perdí el... Lo vamos a repetir, lo vamos a repetir. Vaya. ¿Quién, cómo era la cosa, cómo íbamos a turnarnos?
Zulma, little girl. Yo voy a hacer todo. Okay. Y usted, older sister. Older sister, yo, ¿verdad? Ok, sigue. Ajá. Vaya, vaya, empiezo. Hello. Hello. Is your dad not home? Just a minute, please. Hello. Hello. Yeah, is who Nick home, please? Oh, he can't come to the phone right now. Okay, well, I need to tell you to your dad. Call you. Take a message. Yeah, this is, my name's Nick Johnson, and you? The phone number? Yeah, if you call, tell him. Yeah, the phone number is 589-7248. Ooh. Five, eight, nine, seven, two, four, eight. Mm-hmm. Yeah, Ryan, if you call, tell him to call me tonight between 7 and 8:30. Mm-hmm. Okay. All right. And no, I think, are you his daughter? Yeah. Yeah, now what's your name? I'm not supposed to tell that. That's really smart. All right. Well, just tell him I call it. Oh, okay. Okay, bye. Mm-hmm. Yeah, that was very good. That was very good, ¿verdad? Okay. Sí, sí, son unas conversaciones que salen bien, bien, bien naturales y a ustedes también. Cuando él dice... Somos maestros en eso, tío. Sí, cuando él dice, ¿verdad? Para pasar, ¿verdad? Ahí el mensaje. Sí. Si se fija, básicamente llamó, dio el número de teléfono, preguntó por el papá, no podía llegar el papá. Al final la niña fue bien lista porque le dijo, sos la hija, ¿verdad? ¿Y cómo te llamas? No, lo siento, señor, pero a señores que no conozco, ¿verdad? No, 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 como lo que dicen, ¿verdad? No debo hablar con extraños, ¿verdad? Exactly. Exactly. I'm not supposed to speak to strangers, right? To strangers over there. Okay, nice. So let's go back to the main session, all right? Solamente voy a revisar una sala por acá que me queda y vamos a cerrarlos. Okay. Thank you so much. One sec. Okay. Thank you. Okay. Vamos a ver. Seguimos entonces. Ustedes son sala. Le voy a mandar compañía a Miss Rocío. Le voy a mandar, ¿verdad? Porque nos había quedado fuera ella. Entonces. Bueno. Uh-huh. Okay. Yeah, right. And verdad. Hello. Sorry if I cut your inspiration, ¿verdad? Perdón si les quité la inspiración, ¿verdad? Entonces, I'm sorry about it. All right, so I'm sorry about it. So may I have two volunteers that can help me practice this conversation in front of the class? Si puedo tener dos voluntarios, yo les comparto la pantalla, ¿verdad? Para practicar. Si no le quedo chance de practicar en los grupos, esta es la oportunidad, ¿verdad? Para que practiquemos. Okay, so that's the idea. May I please have two volunteers or three, ¿verdad? Tenemos el color.
Little Sister, que solo dice hello. Y prácticamente, y luego tenemos al Older Sister over there. So at least two volunteers, pues dos participantes, por favor, que sea de forma voluntaria para mejor. Okay. Or would you like me to choose your names over here? ¿Verdad? O los voy a elegir, ¿verdad? Okay, Cesar, yeah, thank you so much. All right, so you're gonna be, yeah, you're gonna be the caller if you don't mind, sir. Okay, so you will be the caller over there. Little sister, okay. Or older sister? The older sister. Mama Sarai. Okay, Sarai, you want to give it a try? Aquí le están invocando, mire, Sarai. No, dice, I pass, ¿verdad? Está bien, no se preocupe. Anybody else over here? And I? Go ahead, please, Dalia. Thank you so much. Okay. So in that case, so Dalia, you will be the little sister and the older sister over there. Okay? Okay. All right, so you start, please. Okay. Hello. Hey, hello. Oh, yeah. Is your dad home? Just a minute, please. Hello. Oh, yeah. Oh, hello. Yeah. Is Nick home, please? Oh, he can't come to the phone right now. Okay, well, yeah, I need to talk to your dad. Yeah, call you, take a message. Yeah. Yeah, this is, my name is Nick Johnson, and if? The phone number? Yeah. If you call, tell him. Yeah, the phone number is 5897248. Yeah. Yeah, right. And if you call, tell him to call me tonight between 7 and 8:30. Okay. All right. And now I think you is a doctor. Yeah. Yeah. No, what's your name? I'm not supposed to tell that. That's really smart. All right, will you tell him I call it? Okay. Okay, bye. Bye. Excellent job. Yeah, honestly speaking, yeah, excellent job over there, ¿verdad? Sonaba ahí, ¿verdad? El bozarrón ahí que pasame tu, para tu papá, ¿verdad? No, señor. Nice, very good job, both of you, Dalia. Very natural, right? La forma en que le dice, okay, ¿verdad? Así como que, vaya, ya cuelgue, ¿verdad, señor? ¿Verdad? Yes. Just like that. Hang up already, right? So hang up already. Yeah, just like that. Okay. Thank you. As you can see, the phone numbers, usted no me va a decir 7414 de no sé qué, ¿verdad? Para decir los números, perdón, you just say one by one, right? 5897248. Okay. Just like that. And then you say daughter. Y aquí vamos a decir, okay, now, entonces, esto lo traducen como entonces. So, lo que les comparto yo es que estos audios, estas conversaciones, son conversaciones prácticamente naturales, por eso es que tienen varias pausas, pero como el yeah, ¿verdad? No es que lo saco de un texto, como los que les pongo después, ¿verdad? De que tienen un dibujito y todo lo demás, ¿verdad? Este ya está estructurado y no hay palabras que nos puedan sacar de balance, pero acá sí, ¿verdad? Hay frases bien naturales que son parte del idioma, ¿verdad? Entonces que yo
los animo a que las ocupemos, como decir, yeah, okay, all right. O sea, está bien hacer esas pausas, ¿verdad? Pero hay que pronunciar la palabra como se debe y hacer la entonación, así como, okay, como cuando dijo, dale, el número de teléfono son 589-7248, como que, okay, es el número, ¿verdad? Entonces, very good job, right? Very good job, ¿verdad? So let's continue with the rest of the class because it's 9 o'clock, ¿verdad? Ya sobrevivimos una hora por acá y ya vamos de bajada. Entonces, that's the idea over here. There we go. So this is the listening over here. So how may I help you? Obviamente la niña, ¿verdad? Como está pequeña, no está entrenada. Así, so how may I help you, sir? Yeah, ahorita le tomo la nota, ¿verdad? Ya le digo a mi papá. No, ¿verdad? Como is this is real life. So sure, right? So how may I help you? Es como, ¿cómo le puedo ayudar? Nosotros, ¿verdad? Vida adultez, decimos eso, ¿verdad? ¿Cómo le puedo ayudar? ¿En qué le ayudo? So right now, let's listen to this conversation, which is ordering a meal, listening and practice over there. Okay, then you have the server. Usted puede decir server o puede decir waiter, ¿verdad? Que es el mismo, ¿verdad? El mesero. Or server. And then you have the customer. And he's ordering something. We'll see what he orders right now. Okay. Brevemente. Vamos a buscar el audio por acá. So, and then I'm going to play it to you right away. All right. So I have it here. And then. Page 8. All right. So let me stop sharing this screen. And just to make sure, I'm sharing the, everything over here. Okay. All right. Here we go. Can somebody just tell me, me confirman por favor si se alcanza a escuchar, ¿verdad? Lo voy a poner aquí por algo a la mitad. And then you tell me. I'd like the spicy fish and rice. All right. And would you like a salad? Okay, so here we go. So adjust your volume, please, and everything, because right now you're about to listen to this pronunciation and everything. Estos son los listenings que están como arreglados, ¿verdad? Así como los juegos de la selecta, ¿verdad? All right. Esos son los listenings ahí, ¿verdad? Lo otro es más natural. Ok. So, 1, 2, 3. Page 88, exercise 6. Conversation. Ordering a meal. Part A. Listen and practice. May I take your order? Yes. I'd like the spicy fish and rice. All right. And would you like a salad? Yes. I'll have a mixed green salad. Okay. What kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes. I'd like a large iced tea, please. Okay, so let me play it again. No sé si ustedes se han percatado, pero los audios cada vez son más rápidos. I don't know if you have paid attention to that, ¿verdad? Pero son cada vez más rápidos. Entonces, aquí cuenta mucho el vocabulario que podríamos tener, ¿verdad? Ahí cuenta mucho. So, that counts over here. So, I'm playing it again, all right? So, one more time. Here we go. May I take your order, right? Page 88, exercise 6, conversation, ordering a meal. Part A, listen and practice. May I take your order? Yes, I'd like the spicy fish and rice. All right, and would you like a salad? Yes, I'll have a mixed green salad. Okay, what kind of dressing would you like? We have blue cheese and vinaigrette. Blue cheese, please. And would you like anything to drink? Yes, I'd like a large iced tea, please. Okay. Nice. So let me help you on the translation over here, right? So a veces nos dicen, ¿verdad? No traduzcamos las cosas, ¿verdad? La gente dice no les traduzca y todo eso, ¿verdad? Pero no sé ustedes, pero si de repente no me dicen el significado de una palabra, yo la puedo estar diciendo y al final se me va a olvidar. Pero, y de repente nos dicen, es que piensen en inglés, ¿verdad? ¿Cómo voy a pensar en inglés si no tengo vocabulario, ¿verdad? Entonces no se puede. So that's what I believe. Right, so we go little by little, vamos poco a poco. So, may I take your order, ¿verdad? Obviamente esto, ya sabemos, ¿verdad? May I take your order, podría tomar su orden. Esta palabra may
es puedo, ¿verdad? O podría. May I take your order? ¿Puedo tomar su orden? Yes, I'd like the spicy fish and rice. As you can see, there's a menu over here, ¿verdad? Tenemos aquí, ¿verdad? Como el menú. Dice today's specials, ¿verdad? Los especiales de este día. Cheeseburger and fries, ¿verdad? Las papitas fritas y la que es hamburguesa. Turkey, sandwich with chips, ¿verdad? Aquí está el sandwich, ¿verdad? De pavo con papas, ¿verdad? Cheese pasta and salad, ¿ok? Pasta con queso, no sé si tiene otro nombre un poquito más complicado o específico, con ensalada. Este es mac and cheese, I think it is. Entonces, volviendo a la conversación, le dice el server, ¿verdad? ¿Me puede tomar su orden? Yes, I like the spicy fish and rice. Me gustaría o quisiera, ¿verdad? El pescado picante y el arroz. All right, spicy es picante. All right, like Mexican food. Okay, or Indian food, ¿verdad? La comida a la cocina hindú o india, perdón, es picante. All right, está bien, ¿verdad? All right, ¿verdad? Puede ser unido o puede estar así como el all right despegado. Se puede. Okay. And would you like a salad, ¿verdad? ¿Le gustaría una ensalada? Would you like a salad, ¿verdad? Would you like a salad? Yes, I'll have a mixed green salad. Si usted le preguntan, okay, would you like, no necesariamente tiene que responder con la misma estructura. Usted solo puede decir yes. Okay, and just like that is okay. So don't worry about it. Me gustaría, ¿verdad? Una ensalada verde. ¿Verdad? O fresca, como decimos. Ok, what kind of dressing would you like? Esta palabra, dressing, significa aderezo, ¿verdad? Dressing, como la salsa ranch, la chipotle y todas las demás que ustedes pueden pensar, ¿verdad? So, dressing. Dressing, pusiera como que fuera de vestirse, ¿verdad? Pero creo que ese es el sentido de que como va como encima, ¿verdad? De la comida. Entonces, that's a dressing, ¿verdad? Aderezo, dressing. So, what kind of dressing would you like? Como por ejemplo en las pizzas, ¿verdad? Es el topping, ¿verdad? El topping que le ponen, ¿verdad? Que son como de los sabores que lo ponen en las pizzas. Topping. Entonces, ¿qué aderezo, qué tipo de aderezo le gustaría? Me imagino que en la ensalada, ¿verdad? We have blue cheese and vinaigrette. ¿Ok? Tenemos blue cheese, ¿verdad? Queso, no sé cómo sería la traducción, ¿verdad? Pero un tipo de queso, salsa, aderezo. And vinaigrette, ¿verdad? Y vinagre. Blue cheese, please. And would you like anything to drink, ¿verdad? ¿Le gustaría algo de beber? Would you like anything to drink? Yes, I like a large iced tea, please, ¿verdad? Obviamente va a pedirte helado. All right? Iced tea, right? With little cubes over there. So, that's basically it. Como ya se percataron, lo que vamos a estudiar esta noche es, would you, ¿verdad? Para hacer preguntas, usted comienza con would you. Es would you like. Siempre va a ir esa estructura. En este caso, le están ofreciendo ensalada, ¿verdad? Would you like a salad. Pero en este caso, le están ofreciendo lo último, ¿verdad? Would you like anything to drink, ¿verdad? Quisiera algo de beber o para beber. Now, let's listen to part B. And this one, it says, listen to the server, talk to the next customer. What does she order? Esta persona, ¿verdad? Ya ordenó, ¿verdad? And then he orders the mixed green salad with blue cheese as dressing. Pero vamos a ver qué es lo que la otra persona, the next customer, orders. So what does she order? Es una señorita, ¿verdad? O señora, la que va a dar la orden, va a pedir la orden, ¿verdad? What is she going to eat right now? So that's the second listen. Entonces le voy a poner el segundo audio and then we listen over there. All right? So here we go. Page 88. Exercise 6, Part B. Listen to the server talk to the next customer. What does she order? So let's take notes, please. Let's take notes, please. Are you ready to order? Yes, I think so. I'd like a cheeseburger, please. Would you like today's special? A cheeseburger and fries? No fries for me, but I'll take a small potato salad. Okay. Anything to drink? Yeah. I'll have a large iced coffee, please. And how about some dessert? We have pie, cake,
and ice cream. No thanks. I'm trying to watch my weight. Es lo que decimos, ¿verdad? Trato de cuidar mi dieta, ¿verdad? Entonces, o vigilar mi dieta. Okay, so let me play this again, all right? Please write down the food that she orders, all right? Escribamos, por favor, por lo menos iniciales de las cosas que ella está pidiendo, ¿verdad? Por lo menos la inicial y no toda la cuestión, all right? So here we go. Page 88, exercise 6, part B. Listen to the server talk to the next customer. What does she order? Are you ready to order? Yes, I think so. I'd like a cheeseburger, please. Would you like today's special? A cheeseburger and fries? No fries for me, but I'll take a small potato salad. Okay. Anything to drink? Yeah, I'll have a large iced coffee, please. And how about some dessert? We have pie, cake, and ice cream. No thanks. I'm trying to watch my weight. All right, so let me ask you right here, over here. So what does she order? What is the first thing that she orders? ¿Qué es lo primerito que ordena la señora? What's the first thing that she orders? Cheeseburger. It's a cheeseburger. And with fries or with something else? A small potato salad. Correct, right? Mm-hmm. Correct, yes. Ensalada rusa pidió, ¿verdad? Small potato salad. Yeah, I know. And what else that she asked for? Iced coffee. A large iced coffee, right? I'm going to ask you anything else? No. No pie, no cake, no ice cream. So no dessert. No right? Dessert. Dessert, so no postre, no dessert over there, right? No, right? And what is the last thing that she says about her weight? ¿Qué es lo último que dice acerca del peso esta señora? O señorita. Como que quiere mantener su peso, algo así. Uh-huh. Exactly. Let me play it over here, ¿verdad? Vamos a poner los últimos segundos. Let's see over here, all right? And then you tell me, literally speaking, me dicen literalmente, por favor. I'm trying to watch my weight. Ahí está. Estoy tratando de ver mi peso. So I'm trying to watch my weight. Exactly. I'm trying to watch my weight, ¿verdad? I'm trying to watch my weight over there. Let me stop sharing this screen, and I'm going to share another one very quickly, and that's the one over here. Bye. Aquí, ¿verdad? Ella dice, I'm trying to watch my weight. Ahí está. Trying to watch my weight. Trato de cuidar mi peso, ¿verdad? Trato de cuidar mi peso. Así se dice, ¿verdad? O si está diciendo como ella está intentando, ¿verdad? Aquí dice, estoy intentando. Si usted lo diría como que fuera una rutina o que siempre lo tiene en mente, podría decir usted, I try to watch my weight, ¿verdad? Intento, por lo menos, ¿verdad? Hago las cachas. All right, to watch my weight over there. So, all right. So, let's continue on the next screen over here. Voy a mantener la pantalla compartida así porque necesito... Yeah, I need to write something over here. So, as you can see, what's the grammar for right now is would like to. La estructura, se la voy a poner aquí en mayúscula, would like to. Todo esto significa igual que querer, ¿verdad? Pero lo que estamos ocupando acá es una forma más formal de decir esto, ¿verdad? Want to. Si usted quiere decir, ¿verdad? Yo quiero ir a la playa. Usted puede decir, I want to go. All right. I want to go to, let's see, to the mountains, let's say, to the mountains. Quiero ir a la montaña, ¿verdad? A bicicletear o a escalar. I want to go to the mountains.
Esto es igual que usted diga I would. Se dice would. Would like to. Esto es solamente para hacer la estructura más formal. ¿Ok? Todo esto, el would like to, es igual que usted diga yo quiero. I would like to go to the mountain. ¿Ok? Entonces, vamos a poner esto en otro color para no confundirnos. Entonces, usted dice yo quiero ir, ¿verdad? O yo quiero, dice usted yo quiero, ¿verdad? O puede decir yo quisiera con el would like to. Así se traduce esa frase, ¿verdad? Would like to. Y lo bonito de esto es que usted puede decir my mom would like to go to the mountains, ¿verdad? Aquí vamos a poner I would like to eat, let's see, vamos a poner acá algo en español, ¿verdad? Porque es algo propio, ¿ok? Gallina india, we're gonna write that, right? Because en Semana Santa a veces se da, ¿verdad? Muy común la gallina india, ¿ok? So, because that's native over there, so. Para no confundirnos que solo ocupemos este verbo. La cuestión está que usted ocupa el subject, right? So you have to use the subject over here, which is my mom, okay? Would like to, que es la estructura que estamos viendo en este instante, right? So right now, that's where we're starting right now. Y después del to, tiene que ir un verbo normal y luego el complemento, básicamente. Y no importa si usted dice mamá, papá, hermanos, yo. El would like siempre va a mantener esa estructura, ¿verdad? Would like to. ¿Ok? Entonces, si yo le hago una pregunta, ¿quieres, no sé, jugar basquetbol, por ejemplo? ¿O te gustaría? ¿O would you like to play basketball? Y Mr. Raúl says, yes, please. Right? He says, yes, please. Nice. Entonces, comenzamos haciendo preguntas con el would you, ¿verdad? Como yo les digo, le damos vuelta a la tortilla, ¿verdad? Entonces decimos el would primero, luego el you, que es el sujeto, el like to. Así va en preguntas. Si usted va a preguntar, ¿verdad? Mi mamá quiere comer gallina india, sería lo mismo, ¿verdad? Would she like to? Y luego va el verbo ahí. You have the verb. Any questions for me so far? Teacher. Yes, go ahead. Cuando se usa la forma de I want to, tiene que llevar ese, el complemento. No, al final lo que se está diciendo es lo mismo. Si usted quiere decir yo quiero o yo quisiera. I want to es yo quiero. I would like to es yo quisiera. Es que, no, me refiero a que ahí ha puesto usted montaña uno con S y en el would like no lo lleva. No sé si así es la estructura. Ah, ok. No. Aquí solo fue que se me fue. Bueno. Sí, al final es como yo quisiera a las montañas o a la montaña, pero en este caso sí, fue error mío, para no confundir. Ah, bueno. No. Bueno. Independientemente. Gracias. Sí, independientemente, lo que tenemos que tener cuidado es que si usted quiere decir I want to, como los niños, ¿verdad? Yo quiero, ¿verdad? Entonces, por eso se les enseña no pedir las cosas de buena forma. Y pedir las cosas de buena forma es would like to. O ofrecer las cosas, ¿verdad? De una forma educada, ¿verdad? Yes, Mr. Raúl. Lo que sí es de ley que el verbo siempre va a ir en... Normal. Singular y sin agregarle, ni ponerle, ni quitarle. Nada, eso es lo bonito de esto, que usted hace preguntas con ella, con él, con nosotros, con usted, lo que sea, y el verbo, usted siempre va a decir, she would like to ir gallina india. Por eso está mi mamá, ¿verdad? Mi mamá le gustaría comer, ¿verdad? La famosa gallina india, ¿verdad? Ok, thanks. Yes. Y aquí le pregunto a usted, would you like to play basketball? Y si yo le pregunto acerca de su hijo, le voy a preguntar, would your son, ¿verdad? Would your Emilio, vamos a ponerle una sola vez, no me olvida. Ok, would Emilio. Pablo Emilio Escobar. Gaviria. Ok, would Emilio, aquí, would Emilio, ya me iba a equivocar, like to play. Luego va acá.
basketball, ¿verdad? With a, with his father, ¿verdad? Okay. With the pacotilla. Yes. Entonces, lo que tiene que tener cuidado usted es que después del sujeto, en preguntas siempre tiene que ir el like, el I to. Eso hay que ponerle cuidado. En preguntas no, nos podemos equivocar. Pero después del to, el verbo va en su forma básica y nunca le va a cambiar ni en preguntas, ni en respuestas, ni en nada. ¿Ok? So that's something that you need to remember. And what would be the negative, my friends? Se los explico en la siguiente diapositiva, which is over here. What would be the negative? Aquí digamos que yo le estoy preguntando y vamos a elegir a Miss Zulma, solo para darle seguimiento. Miss Zulma González. Yo le hago hágame las preguntas si gusta y yo le voy a contestar de, de las opciones que tengo acá. A ver, tenemos 1, 2, 3 and 4, please. Sí, sí. Me ayuda, por favor, if you can help. What would you like? I'd like fish and rice. Y yo también le puedo decir I'll have a small salad, ¿verdad? Esta contracción, como usted puede ver, es esto, ¿verdad? Está el sujeto. En este caso, casualmente, es el I, el apóstrofe. Y luego tenemos la letra D. Entonces, esto significa lo mismo que decir I would, ¿ok? Y luego está lo demás, ¿verdad? ¿Sí se fijan? Entonces, yo le puedo contestar, I would like the fish and rice. Lo que pasa es que los estadounidenses o los llamados gringos, ellos unen todo, ¿verdad? Y hacen un montón de unión de sonidos y todo y ni se les entiende a veces. Entonces, usted me dice, what would you like? ¿Qué le gustaría? Okay, what would you like? Aquí porque está como en general, no le estoy diciendo una acción, le estoy diciendo, estoy en un restaurante, ok, ¿qué le gustaría? What would you like? Y así le quiero decir, ¿qué quiero ordenar? What would you like to order? Ok. Entonces yo le contesto, I like the fish and rice. La D casi no se pronuncia. Usted no me va a decir, I'd like. No. De hecho, ni se pronuncia. Usted dice, I'd like the fish and rice. O usted me puede preguntar, me puede decir, I will, que es lo mismo, pero de una forma un poquito más como directa. Okay. Yo lo estoy viendo ahorita, Zulma, le estoy diciendo, me gustaría el pescado y el arroz. O con el arroz. O yo le digo, deme el I'll have a small salad. Entonces, en una conversación de comida, usted me puede contestar con el I like o me puede decir I'll have, ¿verdad? Entonces, pero esto es opcional. Yo les recomiendo que ocupe mejor el I would, ¿verdad? Para ser un poquito más cortés, ¿verdad? Si yo le digo, would you like to participate? Would you like to participate? Le estoy diciendo, gustaría participar. Would you like to participate? ¿Verdad? Quisiera participar. Y usted me dice, sure, yes, yeah, I like to. ¿Verdad? I like to. Entonces me dice de una forma contractada. Si yo le pregunto eso, ¿verdad? Would you like to participate? Esa pregunta yo se la hago bastante frecuente. Would you like to participate? ¿Quisiera participar? ¿O quisieran participar? Y usted me dice, yes. ¿Verdad? Contractado. I like to, ¿verdad? Yeah, me gustaría. O cuando salen las películas que los invitan a bailar, ¿verdad? Would you like to dance? And then you say, yes, I like to, ¿verdad? Me gustaría, or I'd love to, ¿verdad? Me encantaría. Por eso le estamos preguntando acá, what kind of dressing would you like? La segunda pregunta que usted me puede hacer, ¿me la puede preguntar, por favor? What kind of dressing would you like? Aquí ya me está haciendo, ¿verdad? No una acción, sino que me está ofreciendo algo de comer, ¿verdad? En este caso es el aderezo. So, I like blue cheese, please. Or I like ranch sauce, ¿verdad? O salsa ranch. Or I have vinaigrette. Es lo mismo prácticamente, pero les aconsejo que ocupemos la estructura I would or I like, ¿verdad? I like. ¿Verdad? Entonces... la siguiente, por favor. The next one, please. Number three. What would you like to drink? What would you like to drink? Después de like, sigue el to y luego sigue la acción, que es beber, ¿verdad? What would you like to drink? ¿Verdad? Si usted puede cambiar esto, what would you like to drink? Si estoy armando un plan, ¿verdad? Irme de vacaciones, me puede preguntar, where would you like to go? ¿Dónde le gustaría ir? ¿Ok? Etcétera. Entonces yo le respondo, I like a nice tea or I'll have a coffee. Y la última, solamente para ir cerrando, would you like? Would you like any
anything else? Yeah, quisiera algo más. Would you like anything, algo más? Anything else, más? Yes, please. I like some water. O le estoy diciendo, I would like some water. Or no, thank you, ¿verdad? That'd be all. You know, that'll be all. Eso sería todo, ¿verdad? That'll be all, todo, ¿verdad? Ok. Creo okay. que eso lo podemos entender de con esta práctica que podemos hacer. Aquí está, mira, más detallado. You have the subject, ok. And then you have the would like to. Ahí está en negrita porque todo eso es la estructura, ni más ni menos. Y usted me puede preguntar por qué en la primera, le voy a poner números por acá. ¿Por qué, digamos, en this one, on number one? Vamos a poner el número uno aquí arribita, right? No está la T, entonces no está el to. ¿Y por qué en la número dos, which is number two over here, tengo el to? Sencillo, porque yo le digo, I would like a cup of coffee. No le estoy diciendo me gustaría jugar, beber o cualquier cosa o comer, sino que le estoy ofreciendo algo. O sea, I would like some vacation, me dice, me gustaría vacaciones, ya, ¿verdad? I would like some coffee, ¿verdad? Or I would like a cup of tea. Pero si usted ya quiere beber algo, usted puede decir, por ejemplo, o ella, she would like to drink coffee, drink tea, drink a beer, etcétera, etcétera. Entonces, si usted va a ocupar un verbo, tiene que ocupar el to. Si va a ocupar solamente una expresión de decir o que quisiera un par de zapatos, I would like to, no, I'm sorry, I would like a new pair of shoes, ¿verdad? Me gustaría un nuevo par de zapatos. I would like a new pair of shoes porque no ocupo ningún verbo intermediario. What's the negative? It's I wouldn't like. Esto no se puede contractar, no puedo decir no se puede decir. Todo eso tiene que decir así completo, ¿verdad? Lo que se contracta, es el no. So usted dice, I wouldn't like a cup of coffee. She wouldn't like to drink coffee. O usted dice, we wouldn't like to drink tea, ¿verdad? ¿Qué le ofrecemos en la boda? Mire, ofrezca. We would like to drink beer, ¿verdad? Or wine, okay? Etc. Over there. All right? So that's the structure. Subject, I, you, he, she, and then wouldn't like, si son solamente le están ofreciendo algo de comer o algún servicio. Y si es una acción, wouldn't like to, ¿verdad? Yo no quisiera, ¿verdad? Beber té. O no quisiera una taza de té. Over here. En preguntas, comenzamos con el would, ¿verdad? Para una pregunta de sí o no, comienza con would you or would he. Would you like a cup of tea? Would you like to drink tea? O yo le pregunto de una sola vez, ¿verdad? What would you like to drink? ¿Qué quiere para beber? What would you like to drink? ¿Ok? Y usted me dice, si le pregunto, would you like some soda? ¿Quisiera una gaseosa? Yes, I would. Me dice, ¿verdad? Yes, I would. ¿Verdad? Así. O me puede decir como estábamos en la estructura que teníamos por acá. Yes, I like to. ¿Verdad? I like. Si alguien le ofrece algo, solo puede decir yes o no, ¿verdad? Usted decide. O puede decir la forma más educada, pero corta. Yes, I like to. Digamos que, would you like some water? Quisiera, no sé, a glass of water. Si le ofrecen, ok, quisiera un vaso de agua, lo más común que le ofrecen, ¿verdad? Would you like a glass of water? You say, yes, I like to. Yes. Sí, me encantaría, por favor. Or yes, I would. ¿Verdad? Esto es opcional, ¿verdad? Usted decide sí o decide que no. So, let's take a look at these examples over here. And this is grammar notes, ¿verdad? Notas de gramática. Let's pay attention to this, ¿verdad? Perdón que sea un poquito tedioso, ¿verdad? Pero esto quisiera que quedara claro. Notas de gramática. Dice, I like a cup of tea. Es una forma más cortés de decir. It's a more polite way to say, I want a cup of tea. ¿Ok? Usted dice, I would like a cup of tea. Es mejor que diga, I want a cup of tea. O sea, suena mejor si usted dice, quisiera, ¿verdad? Una taza de té. Que diga, yo quiero una taza de té. I would like a cup of tea. ¿Verdad? Casi siempre se usa contractado. Usted lo va a decir, I like a cup of tea.
No necesariamente le estoy diciendo, dígame, I would like to. No, diga, I like to, de forma contractada. I like a cup of tea. Cuando se habla, por eso dice, in speaking. Y luego usted dice, yes, I would. It's never contracted, ¿verdad? Nunca va a decir, yes, I. No, solo va a decir, so would you like to participate? Y usted me dice, yes, yes, I would. Or yes, I like. I like to. Cuando usted responde una oferta, ¿verdad? O algo que a usted le han ofrecido, en lugar de decir no, thank you, mejor diga no, I wouldn't. ¿Ok? Would you like, I don't know, soda? Usted dice no, I wouldn't. Or no, no, please. Puede decir también, pero no, 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 thank you. No hay ningún problema. ¿Ok? No le estoy diciendo que en realidad no se pueden ocupar. ¿All right? Let's see over here. Tenemos 5 oraciones y esto lo vamos a hacer juntos, ¿verdad? Dice, I'm thirsty. I would like a glass of water. Si se fija, aquí no lleva el intermediario to porque solo estamos ofreciéndole, ¿verdad? Un vaso con agua. Ok. I'm thirsty, ¿verdad? Tengo sed o estoy sediento. Quisiera un vaso de agua, por favor. Y esta, al parecer, es una pregunta. You see, it's a question that that's why it has this one over there. Can somebody please help me with this answer, Salvador? Pues si alguien me puede ayudar con la respuesta de eso, ¿verdad? Brevemente. Ya lo, vamos a tener tiempo de practicar, ¿verdad? Pero si me pueden echar la mano, please, if you can help me. All right, sorry about it. I changed the screen over here. All right, let me fix this. All right, here we go. On number 2, what would be the answer, my friends? All right, sorry. Trato de arreglarlo por acá. Vamos a me pase la otra pantalla. Okay, así lo voy a hacer. So, number 2, ¿cómo sería la estructura? Si alguien me ayuda, por favor. What would be the instructions over there? ¿Verdad? Ya vamos a tener tiempo para practicar en los breaker rooms y todo eso, ¿verdad? Si me ayudan, ¿cómo sería la pregunta acá? Please, can somebody help me? Me, teacher. Yes. Would you like a break? Yes. Like a break. Like a break. Yeah, correct. I agree with you. Yeah, I agree with you. Yes. Like a break. Okay. And, all right. So, would you like a break? Okay, aquí no iría nada. De hecho, estoy haciendo eso de puro gusto, ¿verdad? Entonces, sorry about it. And, oops. There we go. Yes, we would, right? Yes, we would. What about number 3? Tal vez si me puede seguir ayudando, Rocío, por favor, if you could help me, please. I don't understand. Or somebody else. Mr. Raul. So, I don't understand this. I wouldn't. Si usted no entiende help. Algo, ¿cree que necesita o no necesita ayuda? Si necesito, I would like to some help with my homework. En este caso sería cuando solamente dice I would, exacto. Sin el to porque eso les ayuda. Ajá, okay. No es un verbo. I would like some help with my homework. En la, the next one, please, over here. Si me sigue ayudando, por favor, or somebody else. Patrick, would you like to go to the supermarket? He needs milk. Yes. So Patrick would like to go, ¿verdad? Patrick quisiera, ¿verdad? Ir al supermercado porque le hace falta, ¿verdad? Y ahí está lo que le hace falta, ¿verdad? Patrick would like to, right? Just like that. And the last one, Rocío, it's a question, I think. Will Tom like
like to come with us? Yeah, that's correct. That's correct. Yes. Yes, like that. So would Tom like to come? Like to. To, yes. Like to come. Okay. I'd like to come with us. So, no sé si Tom quisiera venir con nosotros. Están preguntando, ¿verdad? O si a él le gustaría, ¿verdad? Unírsenos, ¿verdad? Like to, ¿verdad? And that's what we have over there. Okay. And then the answer, what would be the answer, Ms. Rocio? Yes, he would. Yes, he would, right? Yes, he would. Okay. Aquí está como un poco confuso y todo eso, y dice bien, bien formal, pero en realidad usted dice, yes, I like, ¿verdad? Or would you like, yes, I like to. Entonces, sale de una forma más natural, ¿verdad? Pero como la gramática es un mal necesario, porque es a necessary evil, por lo menos hay que entender la lógica, ¿ok? And that's what we have over here. Hold on. Oops. Okay, let me leave it. Se me escapa. There we go. Okay, so what you're going to do right now so is to practice the next 10 over here. Okay? It says you can also use I'll have, pero ahorita vamos a tachar esto, eso no lo vamos a ocupar, solo vamos a estar respondiendo con I would like to have, or I would like to do, I would like to eat, etc., etc. Okay? And this is the conversation that you're going to fill in. We're going to practice that, and then we will practice this second conversation over there. Como les compartí un PDF, un documento, let me open it up y les digo brevemente, ¿verdad? ¿Dónde está, o qué número de página es? So what's the page number over there? Para que no nos podamos perder acá, ¿verdad? So everybody knows what to do over here. Let me just one second. Ahí está. Page 14. On the PDF, and page 15 are the ones that you need to work right now. Aquí está. As you can see, page number, page 14 is this one, ¿verdad? Usted va a completar la conversación con would like to, básicamente, ¿verdad? And then the other conversation is the same thing with would like to, all right? Page 14 and then 15 right now, my friends. Okay, so I'm making the breakout rooms right now. And then we take it from there. All right? Let me just one second. All right. There you go. So join the rooms, please. Teacher, no me sale nada. Ajá, sí, no le sale nada. Aquí estoy viendo porque está afuera, dice, sí, aquí está. Pero ya. Está ignorando. Estoy ignorando porque andaba. No, es que tengo problemas con mi compu. Sí. O sea, no sé qué pasó porque aquí tengo el PDF. Ok, ahí tiene el PDF. Ajá. Sí. Vaya, la voy a colocar con Claudia y Sarai. Ok. Ok. So, with those ones over there. There you go. There you go. Vaya. Por acá tengo el PDF. Sí, muy buenas. Hello, hello. Buenas. Ouch, estaba buscando el documento. Martes 23, ahora. Está duro el sueño, Douglas, está duro. Sí. Ya no aguantamos, dicho. Pero ya es la última semana, gracias a Dios. Y hoy sí, pero sí, como dice Rocío, ¿verdad? ¿A dónde nos van a llevar a comer, verdad? Porque los dineros corporativos, porque no sacan nada, ni una gaseosita ellos. Pupusas, si quieran.
El refrigerio. Pues sí. Desde la última clase. Cierto, si tuviéramos presencial, me acuerdo yo, que bien, bien chido. Pidamos pupusas, vaya, vamos. Cabal, es cierto. Todo cambia. Yes. Vaya, yo creo que esa es, ¿verdad? Yes, yes, that's it. Yeah, page 14 and the next one. Yeah, esta es la siguiente. Son dos. Ah, sí, son dos. Solo que yo no voy a poder escribir de ahí, ¿verdad? Con otro compañerito. En el cuaderno, vámonos. En el cuaderno. Y de paso nos quitamos el sueño. Pues sí. Sí, ya casi, ya. Por ya favor. 20 minutos casi. Por cierto, Sara, pues para usted le toca más, Sara, ahí, porque hoy le toca a usted las monas. Ah, por eso media hora. Pues como 10 minutos, rapidito. Sí, sí. Vale, vamos a ver. Dice, en la indicación dice que hay que completar con would, pero y con I think it will, pero solo vamos a hacerlo con would or would like to, ¿verdad? O would like. Como es una conversación, tiene que tener sentido. Would you like to order now? Yes, please. Sí. Ok, ahí ustedes continúan. Y si gustan, también practicamos, ¿verdad? Después de haberlo completado, por favor. I would. Yes, please. I would. ¿Verdad? Sí. I'd have right. De ahí, and would you like a salad too? And would you like? A tiempo me desperté, ¿verdad? No me había dormido. Perdón, así le digo, no vio a Saraí que ya estaba dormida. Y ahí le, con el codo así, Saraí, despierte. Aguanta el sueño. Está de pelada. No, solo siento cansancio. Ay, teacher, ¿y usted que no se había ido? Nos agarró en las confesiones. Como disfruta. Total, oh. Siempre descubrió. Mire, si así estamos. Y apenas es martes, pero ahí vamos de bajada. Es que me regresé porque no sé si usted, Rocío, iba a preguntar algo o lo iba a decir en general. No sé. No, sí, la B. Uh-huh. Yes, please. I would have or I would like have the shrimp curry. Ocupemos la estructura completa. No. I would like to. Sin el I. I would like to. El would like to hace un verbo formal. I will, digamos, yes. Como se así, entonces usted va a decir I would like to have the shrimp curry. Yes, yes. Como que usted diga yo quiero ir a algún lugar. I would like to go, ¿verdad? Quisiera ir, ¿verdad? Ah, okay. Aquí es así. Entonces en este caso sí sería I would like to have. Sí, así sería lo okay. Más correcto. Ah, okay. Más correcto. Uh-huh. Hay otras formas, ¿verdad? De decir lo mismo, pero no los quiero confundir, porque mi objetivo es que se aprendan la estructura would like to y después un verbo. O solamente would like con una expresión, digamos, comida, food, beer, sleep. Y usted diga, I would like to sleep. Dice, quisiera dormir, dice. Saraí y Dorita, no podemos. Ok. Ya se me hoy se mira, ya me voy, ya no regreso. Ok. Chamo, le pegué un gran rayón ahí al volado ese. Like. Aquí sería would. Would you like que es nude? Nude.
Mr. Raúl, tiene, usted está en la computadora, ¿verdad? Está en la computadora, ¿verdad? Sí, tal vez trato de hacer. Tal vez lo que puede hacer es saque el bloque de notas. Ah, y... ya sé, ahorita. En el bloque de notas, y ahí va escribiendo a la par solamente la... ¿verdad? En de sus aplicaciones que tienen para Windows, ahí tiene el bloque de notas. ¿En el bloque de notas? Sí, solamente... como que va a buscar cualquier inicio. Como que, ajá, váyase a la barra de inicio, como que va a buscar cualquier programa. La barra de inicio, allá donde, ajá, ahí. Ahí. Y de ahí le vas de ahí, ir. Como que va a buscar en la que está la parte que busca algo, digamos. A la parte del signo de inicio. O lo busca así como lo... Ahí está. ¿Ahí? Ahora ponga bloque de notas. Así dijítelo. Bloque de notas. Ahí está. Bloque de ya notas. Ahí está. Entonces ahí solamente ponga la A y ya solamente va poniendo y lo puede minimizar también. Lo puede... Y se va al lado ahí. No, lo puede hacer más pequeño, ¿verdad? Para que no lo estorbe. Manualmente le hace así como que fuera una imagen y lo va haciendo más chiquito. Si se pone ahí. Ya va. Ahí solamente lo que puede poner, digamos, A o B, o y así va, sigue el orden, ¿verdad? A es, would you? Ah, ya, ok. Entonces, digamos, sería para no tapar a nadie. A la par, quizá lo puede poner de la conversación, ¿verdad? Al lado derecho, si gusta. Para ir como en misma en sincronía. Ahí, y ajá, y lo hace más grandecito. Así. Ahí está. Yo ocupo mucho eso, de hecho. Sí, va. Entonces ahí podríamos poner en la B, no, vamos por la C, por la A, ¿verdad? Uh-huh. Como son líneas, ahí no nos perdemos. Uh-huh. Would you like? ¿Qué es eso, teacher? Noodles. Noodles son los fideos, los que comen los agentes asiáticos. ¿Fideos? Sí. Uno dice spaghetti, pero spaghetti es en sí el plato de comida allá, ¿verdad? Spaghetti. Ah, okay. Pero noodles, o sea, solo serían noodles. Exacto, son noodles, ¿verdad? Noodles. Pero ya cuando lo cocinan también le van a decir, can you give me some noodles or rice? Solo es lo que comen, ¿verdad? La gente asiática, chinos, que son los como dijo Raúl, perdón, dice Raúl. No, de que espagueti le dicen los europeos. Europeo, ¿verdad? Ajá, y los asiáticos le dicen noodles. Ajá, exacto. Así sería, ¿verdad? Would you like noodles? Yeah, just like that. No puede, pero si no es mucho pedir, Mr. Raúl, si tal vez puede ser un poquito más grande. Ajá. No sé si se puede en formato. No. La pantalla, tal vez. Ah, sí se puede en fuentes. Ahí está. Ahí está, perfecto. That's perfect. Nice, sir. Nice. Ahí está. There we have. Okay. Ahora B sería. I'll have rice. Ajá. Y de. Hello. Hello, teacher. Aquí estamos. Bye. Medio confundido. Si gusta, quizás solo para que yo les pueda revisar esto. Practiquemos, no sé, usted César y usted Susana, si gusta. Y sí. Así ya de una sola vez yo le sigo la lógica y les puedo decir, ok, sí podemos cambiar esto. O, okay. Si gusta, comienza César. Okay, empiezo entonces. Would you like to order now? Okay. Yes, please. I have the shrimp curry. Would you like noodles or rice with that? I have rice. Mm-hmm.
And would you like salad too? No, thanks. Would you like anything else? Mm-hmm. Yes, we'll like a cup of green tea. Okay, okay. En la última solo les hace falta el sujeto porque yes, I would like. Ajá, ya. I would like. Ahí, ¿verdad? Entonces. Sí, tenemos que poner el I, ¿verdad? Sí, ¿verdad? Porque le están preguntando, would you like? Usted dice, yes, I would like a cup of tea. Uh-huh. Está perfecto. Fíjense que ese verbo, would, se conoce como un verbo modal. Y, uh-huh. y si usted lo pone antes de cualquier verbo, le pone la terminación del el verbo, se lo cambia, cualquier verbo se lo cambia con la, como el iría, ¿verdad? Quisiera. Iría, quisiera, ¿verdad? O haría, uh-huh. iría, cualquier cosa. Entonces, con eso se lo cambia. Por ejemplo, yo le digo, yes, yes, please. En la parte, cuando le digo, would you like to order now? ¿Quisiera ordenar ahorita? Yes, please. I have the shrimp salad, ¿verdad? Tendría o deme o, the mm-hmm. shrimp salad, ¿verdad? Entonces, mm-hmm. si lo más común que la gente dice es I'll have, ¿verdad? I have. So, deme o voy a ordenar tal cosa. O sea, esta no es literal, la verdad. No es tan literal. Mm-hmm. La forma más como correcta o más completa y formal de esto sería I'd like to. I like to have the shrimp curry, ¿verdad? Me gustaría ordenar o tener o recibir o que me sirva the shrimp curry, ¿verdad? Entonces, ustedes tienen la opción de siempre decir I'd like to have, ¿verdad? I like to eat. I like to drink. I would like to drink. I would like to have. ¿Ok? Entonces, en la primera B, Mr. César, usted bien puede poner I like to. Y ahí está todo bien. O lo puede dejar así. Pero siempre hay que poner, si lo dice de forma contractada, tiene que poner el I, el apóstrofe o la comilla con la letra D, ¿verdad? Y luego lo demás con el I to. Siempre tiene que ir así, ¿verdad? I, comilla, o completo lo dice, si usted gusta, sin contractar, ¿verdad? Entonces, lo que hay que tener cuidado es que siempre tiene que ir el would, el like to y luego seguido de un verbo. ¿Ok? ¿Sería así? No, sería con la D. 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 Y luego like. Like to. Eso sería como la forma completa de que usted me va a decir. I like to have. ¿Verdad? Y yo personalmente les aconsejo que ocupen la estructura así, contractada, sin pronunciar la D. Le escribimos, pero sin pronunciarla. Usted dice, I like to have the drink, ¿verdad? What would you like to drink? I like to drink beer, ¿verdad? Right? Pero, digamos, como en una conversación ya fluida y todo, ¿cómo hacen para saber que de esta forma, o sea, por el contexto de la conversación usted seguía, ¿verdad? Además que cuando la gente habla de una forma bien informal, por ejemplo, en tercera persona la gente dice she don't do it, y eso es incorrecto, tiene que decir she doesn't do it o she doesn't, algo así, ¿verdad? Entonces o de repente no mencionan un verbo, o sea, cuando uno habla y si usted es fluido y tiene buena pronunciación, está bien si no respeta la gramática. Y en este caso, por eso yo no le, yo soy enfático y les digo, no me pronuncie la letra D, porque en realidad no se pronuncia. No me va a decir, I'd like to. No, nadie dice eso. Usted va a decir, I'd like to have the shrimp curry. Or I'll have the shrimp curry, así como lo tenía anteriormente. O solamente me dice, the shrimp curry. O si tiene el menú, solo lo señala. This one, please. Right? Entonces, o sea, al final usted decide. Lo importante es saber el contexto que usted va a ocupar la gramática. Digamos, si está hablando con alguien que usted quiere ser cortés, ¿verdad? Y todo eso. I like to, ¿verdad? Sure, please, thank you, ¿verdad? Cosas así. Para eso es que vemos eso. ¿Ok? Ok. Nice. There's a second exercise over there. All right? Ok. There's a second exercise over there. On the next page. Right. Es prácticamente lo mismo. Like, what would you like to order?
Sería todo completo. What would you like to order? Lo puede quizás poner un poquito más arribita para que no tenga, no sea tan incómodo de escribir ahí, ¿verdad? Se puede salir. Ah, no, pero luego es que lo que pasa es que. Lo hace más chiquito. No, es que. Ah, ok, ahorita. That's okay. What would you like? Perdón, ¿cómo era? Disculpa. What would you like to order? What would you like? Acuérdese que siempre va a preguntar, would you like? Pero ahí solamente va a decir, what would you? Ahí está, what would you? Ahí está ya. Porque lo que le hace falta es el would, ¿verdad? What would you like to order? ¿Qué le gustaría ordenar? Uh-huh. Ok. Y luego usted va a decir, I'd like to, or I'd like to have, or I'll have, ¿verdad? La I, ay, la apóstrofe y la doble L, que usted dice, ¿verdad? Me llevaré, ¿verdad? Comeré. I'll have. Esa es una opción, pero esa es una opción informal, ¿verdad? O casual. Pero si usted quiere ser correcto, cuando usted solo ocupa el I'll, sin nada más, solo así, I'll. Y luego dice el verbo. ¿Verdad? Digamos que yo le ofrezco, algo así. Yo le ofrezco, no sé, estoy un vendedor y le digo, va, que va a llevar esto. I'll have this cell phone, me dice, I have this cell phone, solo el celular. Esa es la forma informal, pero cuando me dice de forma formal, me va a decir, I would like to, o contractada, I'd like to. Entonces, le estoy preguntando, ¿me va a dar una respuesta formal o informal, Mr. César? O directa, digamos. Te daría una pregunta informal. En este caso me está respondiendo. Entonces, si es informal, solamente me va a decir el I'll seguido del verbo have, sin el like to. Porque, porque ahí usted lo que está haciendo está me está mezclando las dos estructuras. El I would like to, ahí sí está. Nada más. Okay. Entonces, mi punto de vista es que estamos viendo las dos formas, ¿verdad? La directa y la formal. Ok. Ah, ok. Ok, en la siguiente, usted, cuando le dice el like, ya le da la pista de que va a decir, ajá, exacto, would you like rice or potatoes? Uh-huh. Y cuando usted responde, usted puede responder, puede decir, I would like rice, o I'll have rice. Entonces, la estructura es, I'll have, o I would like to, or I would like, just like that. Así era. Perfecto. Perfecto. Yes. Okay, y le hacen la pregunta. So what? Entonces, cuando la opción usted la tiene, Zulma y también Susana, la tienen cuando ustedes responden, pero cuando pregunten, siempre pregunten, would you like to, ¿verdad? Entonces, en la pregunta sí. ¿Verdad? En pregunta siempre would. Sí, would you like, o why would you like to, pero en respuesta usted puede decir solamente yes, no, o no dice nada, o solo señala, ¿verdad? Tengo una duda, teacher. Dígame. Aquí en la cuarta, primero es en la cuarta, está I, y luego nuevo se vuelve a repetir I otra vez. Lo que pasa es que Mr. César lo puso el I ahí, sí, está. Está. Solamente por costumbre que lleva el ID y el apóstrofe y todo eso, entonces por eso lo hizo, entonces no hay ningún problema. Uh-huh. Entonces lo correcto es solo, en ese caso solo era agregarle el apóstrofe y la D. Exacto. Sí. O usted lo ocupa de forma normal, sin contractado, solo lo va a decir I would like rice. ¿Verdad? I would like rice. A veces solamente es una opción, si usted lo contracta, no lo contracta, o solamente me dice like, okay, rice please. Ya like that, right? O number five, menú número cinco, number five, please. O usted solamente dice this, o así. Hay que sobrevivir, ¿verdad? De una forma. Sí. Ok, nice. Continue, pues. Hello, hello. Hello. Hello, teacher. Yes. I think time is up, right? Yes. Yeah, we will continue with this tomorrow because I don't want to give you a headache. No les quiero dar dolor de cabeza. Yes, vamos a regresar, pues. Okay.
Okay. We will continue with this tomorrow. So let's continue with this tomorrow. Solamente una aclaración, ¿verdad? Y ahorita que ya creo que ya van a regresar todos es, cuando usted pregunta, ¿verdad? Ofrece un servicio, ¿verdad? O hace una solicitud. Lo ideal es que ocupe la estructura de would. ¿Cuál es el común denominador, ¿verdad? De estas preguntas que todos llevan el would like, ¿ok? En respuesta, usted solamente puede decir, si usted tiene, por ejemplo, el menú enfrente y le preguntan, o sea, what would you like to order, usted solo puede señalar, ¿verdad? O con su, dice, number five, please, this one, five, pues, es el menú número cinco. O en la vida real, si usted le pregunta, porque solamente recapitulando, ¿verdad? Para que esto puede quedar un poquito más claro. El común denominador de estas preguntas que están acá, esto se llama modal verbs. Would and will. Cuando usted pregunta o usted hace una solicitud o le hacen una solicitud, ¿verdad? O usted va a comer algo o usted, no sé, le están haciendo una pregunta, le piden su número de tarjeta por el teléfono o su dirección cuando hace algún trámite, ¿verdad? Se lo van a preguntar de una forma formal. Y lo ideal es hacerlo así. Cuando usted responde, usted puede decidir de una solamente, como dicen por ahí, ser pedrada. O ser directo, ¿verdad? O cortante, o de una sola vez solamente responder a lo que le están diciendo, ¿verdad? What would you like? ¿Qué gustaría? Y usted dice fish and rice. O puede decir de una forma sin contractar completa, I would like fish and fries. O la misma estructura contractada, I like the fish and fries. O ya esto que ya está dado, si se fija, I'll have, ¿ok? Eso usted lo va a decir, ¿verdad? O sea, voy a agarrar tal cosa, ¿verdad? Tomaré tal cosa. Eso significa, ¿ok? Dice usted lo mismo. I'll have a small salad, ¿verdad? O tomaré la ensalada o la ensalada. Así se traduce. Entonces, cuando usted hace preguntas, tiene que poner what would you like or what would you like to, y dice el verbo. Or would you like to drink soda? Would you like to drink beer? Would you like to drink something cold, right? Es lo que les quería recordar. Y siempre cuando usted ocupe la estructura del would y el like, tienen que ir juntos, ¿verdad? Si sigue un verbo, como en este caso de la pregunta 3, que dice, would you like to drink? Tiene que ocupar el drink en su forma básica. Y cuando usted contesta, puede decir, I like to drink esto, ¿verdad? O solamente dice lo que va a beber, ¿verdad? O si le están preguntando, would you like to report a problem? Quisiera reportar un problema. Y usted dice, yes. I like to report, y ahí es la expresión. Entonces, ya para dejarlos tranquilos, tomorrow, we will continue with this. We will do a restaurant order, ¿verdad? Vamos a hacer la práctica de esto, ¿verdad? Y mañana les explico el chiste de esto. Vamos a ver si lo descifran. And then we take it from there, ¿verdad? Finalizamos con esto y unas cuestiones por ahí de listening, esperemos por ahí, ¿verdad? Entonces, so have a great night, everyone, and thanks for joining. And please rest, ¿verdad? Hay que descansar, si podemos. So see you tomorrow, right? But I think, Sarai is staying over here, right? Se durmió. Se durmió. So see you tomorrow. Mentira, Sarai. Okay. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Good night. Bye. 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 Goodbye. Good night. Vaya, mira, vamos a adelantar tarea para mañana. Sí. Si gusta. Así ya. Está bien. Así aprovechamos estos minutitos que tenemos, ¿verdad? Yo sé que estamos en las últimas. Hasta Rocío sabía que ya no aguantaba. Sí. Ahí le estaba molestando, mira. Uh-huh. Vaya. Quizás este de multiple choice, ¿verdad? Creo que en 10 minutos lo hacemos. Quizás no todo, pero yo le voy a ayudar. Vale, tenemos dos opciones acá. A ver, la estructura es, I travel to Spain next summer, but I don't have enough money. Aquí usted está diciendo, si no le agrego nada más, si no le quito más, usted está diciendo, yo viajo a España el verano próximo, pero no tengo suficiente dinero. Uh-huh. Entonces, aquí usted está expresando un deseo, ¿verdad? ¿Cómo expresaría un deseo? Con el would like. Or it would like to. Entonces,
lo que tenemos que recordar que antes de, si va a ocupar un verbo, tiene que ocupar el to, ¿ok? Would like to. Entonces, dicho eso, ¿cómo sería la oración completa? Vamos a ir una y una. Usted hace la una, yo hago la dos, luego usted la tres y así hasta que terminamos esto. Si gusta. Va a estar bien. Ok. Complementeme la oración de una sola vez, como que usted saliera de su corazón esa expresión, yo quisiera ir a España, ¿eh? Contagiarme del país. Así. Sería, I would like to travel to Spain next summer, but I don't have enough money. Exactly, that's perfect. Exactamente, así tiene que salir. Y la pronunciación sería would, sin la L y sin la O. Would. Vale, entonces, esta es una pregunta. Cuando usted hace preguntas, comienza con el would, ¿verdad? Sí. Y el sujeto le queda en medio del would y en medio del like. Ok, entonces aquí lo que tengo que ver yo es, si hay un verbo, entonces ya me voy con lo siguiente. Yo le pregunto, would you like to see an action movie tomorrow tonight? ¿Verdad? ¿Quiere ver una película de acción mañana? ¿Verdad? Sí. Y ahí va. Entonces, si se fija, lo que hicimos ya fue lo más difícil, pero en la gramática y todo eso, ahorita como son preguntas y es cuestión de comunicarse, usted dice la gramática y le entiende y la pronuncia y lo hace correctamente sin mucho que pensar. ¿Verdad? Ok. Esta es como una mini conversación, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Are you ready to order? Yo soy el mesero y usted me va a contestar. So, le pregunto, are you ready to order? Yes, I would like a sandwich, please. Ahí está. That's perfect. Entonces ya puede irse a dormir. Porque no hay verbo. No me dé falsas esperanzas, diga. Vaya, y aquí yo le digo, ¿verdad? Lo que, I'm bored, estoy aburrido, le dice un cipote. Y luego aquí voy a ver qué do dice aquí, entonces es un verbo, le voy a preguntar sin ver las opciones, así mire con los ojos cerrados. Dice, what would you like to do this weekend, ¿verdad? Estoy aburrido y luego le pregunta el compinche qué quieres hacer este fin de semana o qué quisieras hacer, ¿verdad? Dormir todo el día. Sí. Sí, eso queremos. Sí. Ahora le corresponde a usted, ¿verdad? Entonces dice, How many chocolate chip cookies would you like? Yes, exactly. Chocolate, ¿verdad? Chocolate. Una palabra de aquí nuestra, autóctona, fíjese, azteca, de hecho. ¿Verdad? Ah, de verdad. Sí, ellos la copiaron y se la llevaron para allá. Ah, muy bien. De ahí tenemos, your kids. Ok, vamos a ver si hay algún verbo acá. Your kids es todo el sujeto, ¿verdad? Tus hijos, ¿verdad? ¿Verdad? Y usted sí, ni quiera Dios. ¿Verdad? Entonces yo le pregunto aquí, would your kids, acuérdese que el like y el would en preguntas queda en medio del sujeto. Esa es la pista. So, would your kids like to play at the park next weekend, ¿verdad? Los estoy invitando, ¿verdad? Tus hijos les gustaría jugar en el parque, bla, bla, bla. Ahora, como es una conversación, yo le pregunto, would you like a cup of tea? Y usted me va a contestar. Yes, I would like, thank you. Ok, cuando usted hace una respuesta corta, por cuestiones formales, solamente me va a decir, yes, I would. Ah, ok. O solo me dice, yes, please, thank you. Ok. No hay que complicarse, ¿verdad? Uh-huh. O solamente dice, thank you, gracias, dice uno. Entonces, thank you. Okay. Luego voy yo, I feel sick, me siento enfermo. So, entonces, I would, y como tengo un verbo, so I would like to go home early today. Lo que usted dice, ¿verdad? Estoy cansado o cansada, me gustaría irme a descansar temprano, ¿verdad? I would like to go home early. It's correct. Yes, it's true. ¿Verdad? Es la verdad. ¿Verdad? It's true. Yes, it's true. Yes,
sí, ¿verdad? ¿Seré yo, señor? Adelanta los minutos, señor. No, ya estuvo, un par de minutitos ya. So, sí. Luego le corresponde a usted, ¿verdad? Pero como es una conversación, para no, 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 ahí le corresponde a usted. Pregunta. Sí, me corresponde a mí. Who? Who would like some apple pie? Yes. ¿A quién le gustaría o quién quiere pie de manzana? Uh-huh. Usted me dice, who would like some apple pie? Some apple pie. Entonces, yo creo que usted ya se percató que a estas alturas, cuando usted ofrece algo o hace una solicitud, comenzamos con el would, ¿verdad? Uh-huh. El like to. Entonces, eso es para dar formalidad y cortesía. Sí. Vaya, para ir con el otro por acá. Bueno, vamos a quedar hasta el número, quiero ver, hasta el 12 y ya para dejarlo libre. Which, tengo aquí strawberry or, okay. Which would you like? ¿Qué te gustaría? Which would you like? Strawberry, ¿verdad? Or vanilla ice cream, ¿verdad? De frambuesa, o creo que es, o de vainilla. Vamos a ver, el helado. Entonces, el helado. Which would you like? ¿Cuál te gustaría? Ok, ahora le corresponde a usted. 11. Would you like to drink some tea? Some tea, yes. Yes, I would. Thank you. Thank you. Ahí está. Would you? Solo hay que practicar un poquito la pronunciación. Mm-hmm. Would you? Y bueno, voy a ser bondadoso. Ya con esta me despido. La dejo libre, ¿verdad? I hope to see you tomorrow. Thank you for staying. Ya ves, ¿verdad? Creo que con esto ya se siente un poquito más con confianza. Ella entendí, va a decir, ¿verdad? Obviamente hasta mañana. Ya se me quitó el sueño, pues voy a quedar practicando. Sí, mire. Ah, no. Mañana, obviamente, vamos a hacer esto y otras prácticas por ahí que nos van a ayudar a reforzar, ¿verdad? Esto. Así que, mientras tanto, ¿verdad? Hay que dormir. Hay que descansar. We have to rest over there. See you tomorrow. Adiós. Bye. Adiós.